noches, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Vamos a conocer los titulares de los principales hechos que nos han preparado nuestro equipo periodístico para hoy. Bienvenidos. Tres personas muertas en accidente de tránsito deja puente festivo. Autoridades emprenden medidas para prevenir muertes en vías y carreteras del departamento. Helicóptero venezolano habría sobrevolado territorio colombiano en zona rural de Saravena. Por varios minutos permaneció la nave a este lado de la frontera internacional, denuncia la comunidad. Ganaderos del departamento iniciaron plantón en protesta contra incumplimiento de ICA. Global TV Comunicaciones con Serenata acompañó a ganadores del mes de mayo. Indígenas deben ser denunciados ante hechos delictivos que se presenten en la capital, anuncia secretario de gobierno. Nueva parrilla de programación da a conocer Global TV Comunicaciones. Se recarga entretenimiento, deportes e información para nuestros usuarios. Culminada dos de las tres vías que se pavimentan en el barrio Flor de Millano. Comunidad conforme con los trabajos. Incentivos tributarios para quienes se acerquen a cancelar sus obligaciones, anunció secretario de Hacienda del municipio. En Tres Cosas en la Red con Iván Franco. Niño pone en jaque a los jugadores de la NBA. Y calculadora humana en Colombia tiene talento entre los TIC de la Internet. Presenta noticias. La Pique Sierra. Agradecemos a todos los que hacen posible que CNC Noticias sea el noticiero número uno del departamento de Arauca, en Saravena, TV Sarare, en Fortul, en Afortel TV, en Tamer, Canal 5 TV y en el municipio de Puerto Rondón. De igual manera agradecemos a nuestros fieles televidentes por mantenerse informados a través de CNC Noticias. Tres personas muertas en accidente de tránsito dejan puente festivo. Las autoridades emprenden medidas para prevenir muertes en vías y carreteras de todo el departamento. Dos personas muertas en la capital araucana registraron las autoridades de tránsito y uno más en el municipio de Carabo Norte, producto, según el director de la entidad, Freddy Serrano Díaz, imprudencia a la hora de conducir. Se suma la situación a la pérdida de la vida de una persona en el municipio de Carabo Norte. Luego entonces adelantaremos de la mano de las autoridades los operativos de vigilancia y control para buscar que en la medida de las posibilidades la gente comience a entender que el ejercicio debe ser dinámico, objetivo y responsable. Del mismo modo, a partir del próximo 1 de julio, de la mano de la Policía Nacional, llevaremos a cabo un ejercicio con el cual haremos dar cumplimiento a lo que dispone el Código Nacional de Tránsito sobre la utilización del casco con las respectivas siglas correspondientes a las placas de los automotores en lugar visible, y del mismo modo la utilización durante las horas de la noche del respectivo chaleco reflectivo. El primer hecho se registró en el municipio de Carabo Norte cuando la persona identificada como Alonso Ojeda en horas de la madrugada se estrelló contra una volqueta, lo que le ocasionó la muerte de forma instantánea. Otro hecho se presentó sobre las 3:25 de la madrugada en la calle 16, carrera 29 del barrio Guarataros, en el municipio de Arauca, donde falleció el joven Jesús Mauricio Mantilla Tarache, quien perdió el control de su motocicleta chocando aparatosamente, hecho que le costó la vida. El joven de 24 años de edad, reconocido deportista y estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, deja un gran vacío entre los familiares y amigos que acompañaron sus restos al cementerio local en horas de la mañana. Y el pasado lunes festivo, sobre la carrera 13 entre calles 18 y 19 del barrio Américas, por conducir bajo los efectos del alcohol, pierde la vida Wilmar Rodríguez Ovalle, de 27 años de edad, cuando se movilizaba en una motocicleta Krypton de placa venezolana y chocó aparatosamente, perdiendo la vida en el hecho. Aunque las cifras se mantienen por debajo de las registradas en años anteriores, el número de lesionados y muertos por accidente de tránsito va en aumento. Se ha batido un récord histórico en esta jurisdicción del país en lo que va corrido del 2013. 45 órdenes de comparendo correspondientes a la embriaguez, que se suman a 35 más que se efectuaron en el último fin de semana anterior a este que ha transcurrido. Luego entonces, tan solo en dos semanas llevamos 80 personas y esperamos que el mensaje siga siendo suficientemente claro y que de la mano de la ciudadanía se entiende y asume la responsabilidad a la hora de maniobrar un vehículo automotor, que sin lugar a dudas es una actividad ampliamente riesgosa. Asimismo, el funcionario entregó recomendaciones a los motociclistas que participan en las caravanas que se realizan en la capital sin ninguna precaución.
se presentan este tipo de situaciones muchas veces incontrolables, en las que hay menores, en las que los vehículos no llevan espejos, placas, SOAS, no llevan revisión técnico-mecánica, hay sobrecupo, hay maniobras peligrosas. Luego entonces, de la mano de las autoridades, estamos adelantando los operativos de vigilancia y control para evitar este tipo de desmanes. Un helicóptero venezolano habría sobrevolado territorio colombiano en zona rural del municipio de Saravena. Por varios minutos permaneció la nave a este lado de la frontera internacional. La comunidad del caserío de Puerto Contreras, zona rural del municipio de Saravena, denunció la presencia de este helicóptero de procedencia venezolana que sobrevoló por varios minutos territorio colombiano a muy baja altura, tema que pidió investigar el diputado Pablo Caro. De ser cierto que hay helicópteros o aeronaves de la República Bolivariana de Venezuela en la línea de frontera, pues y de repente traspasando la línea de frontera comienza indudablemente a generarse preocupación, indudablemente en medio de las circunstancias que han rodeado estos días las relaciones entre Colombia y Venezuela. Según el político, las apreciaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra Colombia deben manejarse con mucha prudencia, pues este tipo de hechos podría mirarse como una provocación para con nuestro país. He visto efectivamente algunas fotografías, tuve la oportunidad de conocer algunos helicópteros que se ven sobre la línea de frontera. Habría que ver con más exactitud si se traspasó esa línea o si estaban simplemente sobre la orilla del río. Eso es lo que le correspondería a la autoridad departamental y a la fuerza pública, por supuesto, verificar. Indudablemente para la comunidad sí se genera alguna preocupación, reitero, por las circunstancias que vienen rodeando este tema de algunas declaraciones desde Venezuela, inclusive en cabeza del presidente, que pareciera venir echándole como candela a esta situación. Según los moradores, el helicóptero hizo varios recorridos invadiendo territorio colombiano en presencia de habitantes de la zona que se encontraban en la ribera, como lo deja ver estas fotografías, que fueron suministradas a nuestros corresponsales. Sin embargo, el diputado Pablo Caro no desconoció el intercambio que existe entre las dos naciones. Pues la verdad es que ahí hay que acudir a algo muy importante, que es la soberanía de Estado. Este es un tema que debe ser manejado y del resorte del gobierno central. Indudablemente no sería Arauca la única región, son hechos que se han visto en la línea de frontera presentados en La Guajira, en norte de Santander, en muchas partes. Ganaderos del departamento iniciaron un plantón en protesta contra el incumplimiento del ICA. Se bloquearían varias vías del departamento. A partir de hoy, los ganaderos del departamento de Arauca iniciaron una serie de plantones frente a las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en los distintos municipios, ante el incumplimiento a los compromisos por parte de la gerente general del instituto, Teresita Beltrán Ospina, quien hizo presencia en el departamento para hablar con los ganaderos. Sin embargo, hasta el momento, según ellos, no se les ha cumplido, por lo que optaron también por paralizar algunas vías del departamento. Bueno, en este momento estamos realizando un plantón que se está llevando en el municipio de Saravena, pero también está llevando a nivel departamental en el resto de municipios. La protesta de nosotros consiste en muchas irregularidades y atropellos por parte de esta entidad que desconoce al campesino productor aquí en el departamento de Arauca. No obstaculizarán la misión humanitaria y las prioridades para las personas, lo único que se bloqueará es la movilización de transporte y carga en las diferentes vías del departamento, así como se mantienen ganaderos en protesta frente a cada comité, por lo que las autoridades reforzaron la seguridad, especialmente en la capital, el cual el ICA contó con este fuerte cordón de seguridad y el comité mantuvo custodiado por uniformados de la policía. Sin embargo, en el Piedemonte se mantiene el plantón. No, este plantón es indefinido. Hasta que el ICA no cumpla y venga un personaje de alto nivel a que se dé cuenta de la problemática que tenemos. Respecto, por ejemplo, a la zona de alta vigilancia. Vinieron, chapetearon nuestros semovientes. Hoy en día no se sabe qué ha pasado con eso. Todo animal que nace en la zona de alta vigilancia no se puede comercializar ni vender porque no hay chapeta, no hay quien las coloque. Entonces, mientras no se nos define esta situación, nos mantendremos acá. El contrabando afecta notoriamente a los ganaderos. Persiste en una menor escala, pero continúa.
existe la ausencia de los entes de control, la policía fiscal y aduanera, poniendo en riesgo no solo los ganaderos de esta parte de la frontera, sino el estatus sanitario del país. A esto, según representantes de los porcicultores, se suma la medida adoptada por el ICA de prohibir la comercialización de cerdo desde Arauca hasta Villavicencio y el resto del país. Pues la temática es casi muy similar. Nosotros estuvimos reunidos con la doctora Beltrán en Arauca, donde llegamos a unos acuerdos, lo cual no se dio, nos incumplió, entonces nos vemos en la obligación de hacer este plantón. Uno, para nosotros los porticultores es indispensable y perjudicial, diría yo, la nueva medida que tomó el ICA, donde nos aísla del resto del país, o sea que solamente podemos sacar cerdos solamente hasta el municipio de Yopal, y de ahí para adelante no podemos hacerlo. Ellos justifican que el país se declaró libre de peste porcina clásica. Lo que desconocen es que el departamento de Arauca también es Colombia y es el departamento que en estos momentos está llevando el estatus del país, y en vez de ser beneficiados, lo que nos hace el ICA es nos reprime con unas normas lesivas a todo punto de ver. Vamos a realizar una pausa comercial y ya regresamos con más información en CNC. Global TV Comunicaciones con Serenata acompañó a ganadores del mes de mayo. Indígenas deben ser denunciados ante hechos delictivos que se presenten en la capital, anuncia secretario de gobierno. Nueva parrilla de programación da a conocer Global TV Comunicaciones. Se recarga entretenimiento, deportes e información para nuestros usuarios. Culminada dos de las tres vías que se pavimentan en el barrio Flor de Villano, comunidad conforme con los trabajos. Incentivos tributarios para quienes se acerquen a cancelar sus obligaciones, anunció secretario de Hacienda del municipio. En Tres Cosas en la Red con Iván Franco. Niño pone en jaque a los jugadores de la NBA. Y calculadora humana en Colombia tiene talento. Entre los TIC de la Internet. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? Porque no va a la oficina en Serpa, a ver que nos puede ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Enserpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Enserpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en Serpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49 mil estudiantes. Faltas tú. Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país.
regresamos con más información en el noticiero número 1 CNC Noticias, que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales creados en los municipios de Saravena, Tame, Fortuli y Puerto Rondón. Global TV Comunicaciones con Serenata acompañó a los ganadores del mes de mayo. Quienes celebraron en el Club Campestre y Recreacional El Arauco. Fueron más de 24 las personas que disfrutaron con los premios que entregó Global TV Comunicaciones, cumpliendo así a sus usuarios. Para el mes de junio, los padres, los jefes del hogar, también podrán participar de los premios que entrega la empresa líder en telecomunicaciones en el departamento de Arauca, manteniendo su fidelidad y pagando su factura oportunamente. Los indígenas deben ser denunciados ante hechos delictivos que se presentan en la capital, así lo anuncia el secretario de Gobierno. Fuera de sus resguardos, pueden ser judicializados por la justicia ordinaria. Ya se investigan varios casos. Ante los múltiples hechos delictivos que han protagonizado indígenas en la capital araucana, el secretario de Gobierno Jaime Triana manifestó que la comunidad puede denunciar miembros de esa población que vienen cometiendo hechos de vandalismo. En cuanto a lo que tiene que ver con los delitos que están siendo víctimas los araucanos, debo decir responsablemente que ellos tienen una responsabilidad como todos los ciudadanos, una responsabilidad que nos demanda la Constitución. Si bien es cierto, ellos tienen una jurisdicción especial, ellos tienen unos deberes y unas responsabilidades que tienen que cumplir. Obviamente el tratamiento para ellos es diferente, pero si ellos cometen algún delito en nuestra jurisdicción, deben ser igualmente judicializados. Esa es la situación. Según el funcionario, se adelantan investigaciones de hechos delincuenciales que han protagonizado estos nativos en la capital, entre los que figuran arrojar fuego a una persona que murió días después debido a las quemaduras, posibles casos de violaciones y hechos de golpizas y vandalismo. Efectivamente, de acuerdo a las estadísticas que llevamos ya más o menos en el último mes que hemos tenido una problemática, se nos ha acrecentado la problemática. Ellos en este momento están siendo judicializados, las personas que incluso hay algunas personas heridas, algunas personas que fueron víctimas de lesiones personales por parte de estas personas. Igual ahí aboca conocimiento de la fiscalía, hay una investigación, eso es obviamente competencia de ellos, pero sí debo decir que ya hay unos indígenas judicializados por estas situaciones irregulares. Se avance la entrega de una serie de granjas con el fin de que se pueda recuperar sus costumbres de caza y cultivo, de esta forma resocializar los que se encuentran sumidos en las drogas y el alcohol. Estamos abordando un proyecto, una granja integral en el cual va a tener acompañamiento de un grupo interdisciplinar de profesionales que van a abordar todas estas problemáticas de ellos, el tema de farmacodependencia y otras situaciones, obviamente de reintegro a su vida de resguardo, a su vida indígena, a su etnia como tal. Esa es la problemática. Nueva parrilla de programación da a conocer Global TV Comunicaciones. Se recarga entretenimiento, deportes e información para nuestros usuarios. Ante la ausencia de algunos canales que hacían parte de la programación diaria de Global TV Comunicaciones, nos permitimos informar que se ha logrado, ante múltiples solicitudes de nuestros usuarios, vincular a la parrilla de programación los canales B+ y B+ TV. Adicionalmente, se agregan canales como Discovery Turbo, que viene cargado de documentales, compartiendo hechos y sucesos con Discovery Civilización y Discovery Esencia, con el fin de buscar entretenimiento, canales de máxima solicitud como Multipremier y Cine Latino. Antena 3 llega con miniseries, noticias y programas de cocina. Tenemos más en deportes, llega Vive Sport, Gol TV y para las amas de casa, Farándula. Estas pasiones, todas las novelas con Wubit. Para disfrutar con toda la familia, llega Chut Series y canales como PX TV y Deportes y Etsa TV, que tiene una parrilla de programación musical. Global TV Comunicaciones, empresa legalmente constituida, brinda a sus usuarios la mejor programación. Un nuevo motivo para estar en casa. Tres personas muertas en accidente de tránsito, deja puente festivo. Autoridades emprenden medidas para prevenir muertes en vías y carreteras del departamento.
Helicóptero venezolano habría sobrevolado territorio colombiano en zona rural de Saravena. Por varios minutos permaneció la nave a este lado de la frontera internacional, denuncia la comunidad. Ganaderos del departamento iniciaron plantón en protesta contra incumplimiento del ICA. Global TV Comunicaciones, con serenata acompañó a ganadores del mes de mayo. Indígenas deben ser denunciados ante hechos delictivos que se presenten en la capital, anuncia secretario de gobierno. Nueva parrilla de programación, da a conocer Global TV Comunicaciones. Se recarga entretenimiento, deportes e información para nuestros usuarios. Culminada dos de las tres vías que se pavimentan en el barrio Flor de Villano, comunidad conforme con los trabajos. Incentivos tributarios para quienes se acerquen a cancelar sus obligaciones, anunció secretario de Hacienda del municipio. En Tres Cosas en la Red con Iván Franco. Niño pone en jaque a los jugadores de la NBA. Y calculadora humana en Colombia tiene talento. Entre los tics de la Internet. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señales es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Continuamos con más de CNC Noticias. Recuerde, amigo televidente, que si usted le gusta mantenerse informado las 24 horas al día, puede ingresar a nuestra página del internet www.canalcnsarauca.com, donde encontrará información al día. Culminadas dos de tres vías que se pavimentan en el barrio Flor de Millano, la comunidad se encuentra conforme con los trabajos realizados. Dos de las tres vías que se pavimentan en el barrio Flor de Millano ya fueron terminadas y solo resta esperar los días de fraguado para su reapertura. Las vías fueron pavimentadas en concreto rígido que ofrece una gran durabilidad. La tercera vía está a punto de ser finalizada, según lo dio a conocer Laila Zorro, secretaria de Obras del municipio. El presidente del barrio Flor de Millano, Ciro Alfonso Pinto, sostuvo que las obras han generado diversas fuentes de empleo. Ha sido un valor agregado importante para todos los habitantes. Las obras fueron bien recibidas por parte de la comunidad, a diferencia de los tramos pavimentados en la carrera 16, calle 23 y 24, que presentan desperfectos visibles en su pavimentación, y el cual se espera una respuesta de la administración de si el tramo debe volverse a pavimentar o se recibe en la forma como está. Incentivos tributarios para quienes se acerquen a cancelar sus obligaciones, así lo anunció el secretario de Hacienda del municipio de Arauca. Un importante incentivo tributario viene entregando la administración municipal con el fin de que la comunidad se ponga al día con sus obligaciones. Recordarle a las personas que tienen deudas del 2010 hacia atrás, tienen la oportunidad de recibir un incentivo tributario y que se le condone el 80% de los intereses y sanciones. Y siempre y cuando paguen el 100% del capital y el 20% de esos intereses y sanciones. Según el jefe de la cartera de Hacienda del municipio, Raúl García, la comunidad podrá gozar de estos beneficios hasta el mes de septiembre. Sin embargo, debe cancelar el 100% de la deuda. Eso va hasta el 26 de septiembre. Sí, el 26 de septiembre. Hago una claridad, ojo, el 100% del capital tienen que pagar para ser beneficiario del incentivo del 80%. El 100% y va hasta el 26 de septiembre. Hay un 50%,
un beneficio de un 50% en descuento de intereses y en sanciones, siempre y cuando realicen un acuerdo de pago. Acuerdo de pago que pueden venir y hacerlo, venir y suscribirlo hasta el 26 de septiembre y van a tener plazo para pagarlo hasta el 26 de junio del año 2014. Se espera recuperar los cerca de 3,000 millones de pesos que adeudan comerciantes por industria y comercio y la comunidad con impuesto predial. Algo importante, en estos últimos 15 días se ha logrado unos pagos de aproximadamente 250 millones en cuanto a impuesto predial, que es una cartera bastante alta la que tenemos en cuanto a predial. Hacer esa invitación a la comunidad para que se ponga al día, porque de ahorita en adelante los procesos siguen, de aquí en adelante esa administración tiene que escribirle, nosotros tenemos que actuar y ser responsable con la administración municipal y con la misma comunidad. Entonces vamos a empezar a notificar, a hacer todos los procesos pertinentes de ley para hacer los cobros debidos en cuanto a los impuestos. Y en tres cosas, en la red con Iván Franco, un niño pone en jaque a los jugadores de la NBA y la calculadora humana en Colombia tiene talento entre los TIC de la Internet. Bienvenidos a Tres Cosas en la Red, donde usted es protagonista para saber cuáles son las principales tendencias en el mundo de la tecnología y la Internet. A continuación, conozca cuáles son los apuntes para el día de hoy. Y famoso por sus videos en los que encesta en de todas maneras, posiciones y distancias, el jugador de baloncesto más pequeño del mundo se enfrentó a grandes de las joyas de NBA y los venció en un programa de una cadena de televisión de Estados Unidos. Hoy el pequeño es uno de los más vistos en ese país. Vean ustedes. The ultimate indignity. Y un profesor de la Universidad de Rochester en Nueva York creó un dispositivo que permite ocultar parte de una persona y convertirla prácticamente en invisible. En las imágenes que pueden observar lo bien que funciona el experimento y bien donde se ven las personas ver y desaparecer de forma fácil. Y en el programa de Colombia Tiene Talento de RCN Televisión, este hombre y esta grabación es tendencia en las redes sociales. Jaime García es conocido como la calculadora humana y es exacto e igual de preciso a una calculadora normal. Vean ustedes. Bueno, de 723. 0.998829534754570. Eso es todo por hoy en Tres Cosas en la Red. Recuerde que usted puede estar en tendencia entrando a nuestra página de internet www.canalcenesiarauca.com y en nuestras redes sociales a través de Twitter en @canalcenesiarauca y en Facebook nos encuentra como Canal Cenesiarauca. De esta manera llegamos al final de CNC Noticias. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una nueva edición. Hasta pronto.